Claro que sí. Para tener esta hilar serotonina, yo le sinina. En otro lugar, hasta viriero, indacho, cheronaje, estoguerio, señorero, targo hilar y ya tiempo la vena nanana San Miguel Aloapan. Peñaban se tunina sana sotu capilla tona. Lugar to atase rurini tador tata cruz to venidorunina. Peñaban na tu chupa tsuna ti storu innatu na pirra hue venserini na nasa ya de cimiento que tu choto soruni atacar to star to lo veni lugar to atavir indashurin. Peñaban se tunina sa. Muy buenos días a todos ustedes, compañeros, autoridades, señores enviados. Hoy estamos en este día. Es un día muy especial. Estamos aquí hoy. Vamos a empezar a la cimentación de una capilla en este lugar que llamamos nuestro idioma zapoteca Cholesi. En un lugar muy histórico, y es un día muy especial. De parte del ayuntamiento, van a hacer la construcción que durante muchos años que todos los feligreses, la religión católica y los creyentes hemos querido venir a visitar este lugar. Como les decía, que es muy importante, un lugar histórico en donde cuenta la leyenda que en los años de 1539 hubo un diluvio que se llevó el pueblo anterior y hasta el siguiente año volvieron a repoblar por personas que vienen de diferentes lugares como es la hacienda de Santa Ana Yareni, Teococuilco de Marcos Pérez y de San Miguel Abejones. Fue cuando se reconstruyó el nuevo pueblo. Pero este lugar donde estamos ahorita fue el donde hubo el diluvio, se llenaron los mantos acuíferos de agua, de repente se abrieron. Pero por ahí cuentan también que por eso, por el crecimiento del río. Y a consecuencia de las personas que ya no creían en la Virgen también, fue que se enojó la Virgen y se inundó ese pueblo. También cuentan que hubo una sola persona que iba a barrer en la capilla de nuestra Virgen de Aloapan. Entonces, en una tarde noche, le dijo la Virgen a la persona que subiera al monte tantito porque en esa noche iba a haber algo que no se esperaba. Entonces, es una leyenda que cuenta los antepasados y pues por ese motivo estamos aquí hoy para seguir recordando este lugar que es un lugar histórico, como lo había comentado. Pues ahí han estado ustedes escuchando precisamente en voz del presidente de Bienes Comunales de San Miguel Aloapan, solamente parte de lo que es esta gran historia que tiene esta bella población, este municipio, enclavado acá en la Sierra Juárez de la entidad oaxaqueña. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreni. Producciones. Información. Innovación. Recreación.
alegría, deportes, música, contenidos interactivos. La radiovisual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con lapuracrema.net. Roncamos porque podemos. AIR es mundial.